Bienvenidos todos. Welcome everyone. I am Michael Henry and we also have Ignacio. Welcome, Ignacio. Hello, Michael. How are you? Todo bien. Pero uh, we're going to start speaking uh -huh. in English uh, just so that everyone understands exactly how this works. The first thing we want to do is ask people to type into the chat window and just say hello or hola. Hola, hola. You can just uh, say whatever you'd like in there, and that we know that you're able to participate and also able to, to type into the chat area. So, we start in English just so we can explain how the program works. And this is a social language learning program. So, we ask people to share in social media uh, and get others to practice uh, speaking Spanish with others you can use the hashtag Cata Dia spanish uh, so what sites have you joined just go ahead and type into the chat window i'm on facebook for example and also i'm in duolingo and also i have um, i'm also on the online class as well <laughs> So very good, excellent. And as we go forward, we will also ask you to let others know that you're studying Spanish. Many people who uh, are native language speakers will respond to you in Spanish when you when you send a message in Spanish. So I would say in in um, in social media, estoy estudiando español. And go ahead and uh, just say, I, type into your social media areas—Facebook, YouTube, Pinterest, Twitter, in, uh, Instagram—and just let people know that you're studying Spanish in social media areas. Also, if you're a teacher, if you're teaching others, either Spanish-speaking people, you're teaching them English, or if you are a uh, Spanish speaker and you're an English speaker and you're learning, uh, to you're teaching others uh, in Spanish feel free to let us know we can uh, help you with additional tools in the program and get word out to other people so we have two forms for participating the first form is really for you just to listen and watch you can participate you can if you are just a beginner you can just listen and see if you can begin to understand how the language is being used. You can respond to questions in the chat area. So there's no pressure. It's not like being in a class where you have to perform. You can relax and enjoy yourself. The other way that you can participate is by volunteering to go onto the panel. When you go on the panel, you'll be able to speak to the facilitators and you'll also be able to read. Oftentimes, you can read the words right off the screen. If you'd like to increase your communication skills, you can go off and have a conversation with one of the facilitators as well. So, how we learn is really to relax and enjoy. It's about uh, learning together, asking questions, thinking about what you see on the screen, making mistakes, and most importantly, enjoying yourself in the meeting. And so, if you understand this, if this makes sense to you, just type into the chat window right now and just say, uh see, entiendo. Which is what I'm going to type if I do understand this. If you don't understand, you can say no entiendo, or you can say habla despacio, or ayúdame. And you can also type in English, and we will respond to you in English if you simply cannot understand. So, this is the point at which I'm going to turn the meeting over to Ignacio, who is our native language speaker. And what we will do is we will continue to Go through the meeting completely in Spanish. We will not speak English at all after this point. And so, Ignacio, I'm going to turn it over to you. Eh, muchas, muchas, muchas gracias, Michael. Bienvenidos a Cada Día Cuentos en Español. Estamos los lunes con cuentos, con cuentos en español y los miércoles a las cinco. Eh, bueno, depende. Para mí son las seis de la tarde. Para Michael, ¿qué hora es, Michael, ¿Dónde estás tú? A las 4 uh, de la tarde. O a las 4 de la tarde. Y también hoy tenemos a Robert que puede eh, escribirnos en el chat qué hora es donde él está ubicado. O también puede, eh, puede, puede, puede también unmute de, de Mike y decirnos, miércoles de la de la tarde está Robert ahora. Bien, 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 bien. Y ahorita son las 5 de la tarde donde estás, Michael. Así que tenemos 4, 5, y 6 de la tarde eh, 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 en, en las personas que estamos ahora conectadas. Bienvenidos a todos para escribirnos. Vamos a usar la ventana del chat, que ya vemos que está funcionando perfectamente. Y eh, ya nos presentamos, Michael, Robert, Ignacio están aquí presentes. Vamos a escribir, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? Y eh, buenas tardes para mí, buenas tardes para eh, todos ustedes. Y si yo hablo muy despacio, por favor, por favor, por favor, díganme, Ignacio, por favor, habla más rápido que voy a reducir la velocidad a la que estoy hablando. Si no, me dicen... Voy a continuar, continuar, continuar con, 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 esta, con, esta, con esta velocidad. ¿Entiendes todo, Michael? Michael, perfecto. Robert, bien. Un poquito más despacio sería bien por... Perfecto, perfecto. Sería un poquito... Bien, 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 Robert. Genial. Entonces voy a hablar un poquito más despacio. A veces yo eh, hablo rápido para poder fastidiar a Michael, Robert. Pero bueno, pero hoy... Estamos aquí y, eh, y, 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 y así podemos entendernos todos. Lo primero que vamos a pedirles es que escriban en el, la ventana del chat. Estoy bien, estoy feliz, estoy cansado. ¿Cómo se sienten hoy? Eh, Michael está feliz. Yo voy a decir, estoy muy eh, feliz y estoy listo para comenzar. Estoy muy feliz y estoy listo para comenzar. Perfecto, perfecto, perfecto. Estoy cansado porque no he dormido, no he bien dormido, no he dormido bien, Roberto, no he dormido bien. Y bueno, bueno, nos pasa, nos pasa, nos pasa a todos, nos pasa, nos pasa que a veces los domingos son complicados, pero bien, 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 Robert. Vamos a seguir. Y Vamos a hacer, hacer, hacer esta pequeña pregunta, esta pequeña pregunta que, que Michael, yo hice un poquito de trampa aquí. Estamos perdidos. Creo que es por aquí. ¿Cuál será? ¿Será la A, será la B o será la C? Vamos a en la ventana del chat, para los que están unidos en la ventana del chat, por favor, escriban A, B o C. Sí, a, estamos, B o C. Estamos perdidos. Eh la significa es dos personas en un mm. viaje en un mm. viaje mm. Uh, la, la imagen a no hay personas no la imagen b uh, ella conoce este lugar creo uh -huh. que sí, ella sí. Este lugar. entonces es c entonces es c vamos a ver vamos a ver qué ¿Qué dice, ¿Qué dice Roberto y tenemos a Valerio también que Valerio que si puede escribir en la ventana de chat escribir en la ventana de chat que cuál es la imagen Robert qué dices tú si quieres Robert puedes al mute también y opinar vamos a ver vamos a ver ¿Puedes? creo que ese también C, cree que C también. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. C también. Perfecto, vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, muy bien, amigos. Muy bien, muy bien, muy bien, oh, muy bien, amigos. Valerio, Valerio es en la reunión también. Sí, sí, sí. Valerio es, eh, eh, está también en la ventana. Bienvenido, Valerio. La respuesta correcta es la C. Muy bien, Michael. Muy bien, Roberto. Robert. Y. Tenemos otra pregunta aquí. Otra ¿Puedo, pregunta. Para... Puedo puedo uh, leer. Puedes, 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 Michael, puedes, okay. puedes leer. Sí. Uh, la, la pregunta el segundo es: ¿Puedo ver el menú, por favor? ¿Puedo ver el menú, por favor? Mm. Imagen. Mm. ¿Qué es? ¿Qué es? Imagen A, imagen B, imagen C. Uh -huh. B, mm. ¿por qué en A hay un menú ahora? Entonces, B es mejor. B, A, B, A, a ver, a ver, ¿qué dice? Oh, no me digas que hice un error, no, no, B, sí, A, a ver, la C, vamos a definir algo, definitivamente no es C. No es C, no, no es C, es C. Pero muy bien, muy bien. es posible en B también. Por oh, pues sí, okay, okay. Este, ¿Este es un restaurante? Está bien, es ¿dónde el menú? No hay menú en, en la imagen. Okay, okay, okay. Eh, Si tengo, ¿Tengo un menú, no, tiene razón, tenés razón, tenés razón. Ay, Me siento ahora, ahora siento, <laughs> siento un tonto. Debo confesar, debo confesar que la primera opción mía cuando estaba armando, vamos a hacer, vamos a hacer, qué gracioso que son las las imágenes. Muy bien, uh -huh. la, la B, no es la A, pero cuando lo estaba armando, cuando estaba armando la pregunta, Michael, yo puse la primera opción, la B. Y luego dije, no, voy a poner el menú. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Muy bien, a todos los que dijeron A, armándose, sí, perfecto, armando significa preparando, exactamente, exactamente. Armando, Por, armando, armando, armando. Bien, y luego atento que vamos a, a trabajar con algunas palabras después. Esa, bien Armando significa preparando muy bien eh, lamento decirles que yo soy el profesor hoy y bueno mala suerte eh, la respuesta correcta era la a la a ok no la respuesta es bien muy bien muy bien y también tenemos bueno la idea es esta misma que estamos acá compartiendo un poco y practicando el español eh, espontáneamente y también un poco eh, estructuradamente ¿Cuántos días hacen si están en Duolingo? Si están en la app Duolingo, ¿hace cuántos días que practican? Michael, eh, cuatro días hace que está practicando Michael. Yo hace, yo hace unos 20 días que estoy practicando portugués. Portugués. Eh, practicando portugués. Practicando. Practicando. practicando portugués y si eh, Robert estás en Duolingo hace cuántos días que estás practicando y si tú no estás en Duolingo eh, eh, vamos a compartir también un Duolingo de cada día Spanish Group para, para, para poder para poder sumarte Duolingo es algo bueno para poder practicar todos los días es algo que te mantiene, te mantiene en constante actividad todos los días un poquito, así que es una, una linda forma de practicar. Ahora vamos a preguntar, vamos a preguntarles a ustedes qué Michael, Michael y Robert ayer fue domingo y ayer fue y antes de ayer, antes de ayer fue sábado. ¿Qué hiciste este fin de semana, Michael? Uh, yo uh, sí. fui a cenar con mi, mis amigos y también uh, fuimos a un un cine para uh -huh. ver una película. Bien. Perfecto, Michael. Y ya aprovecho para preguntarte, Michael, ¿dónde estás tú ubico ahora, en este momento? ¿Dónde vives tú? ¿En, en mi ciudad? ¿Sí? sí. Vivo en Kansas City, Missouri. Perfecto. Y vamos a pedirle, Michael, si te parece bien, a Robert, si él puede unmute de Mike. Hola. Hola, Robert. ¿Y qué hiciste este fin de semana? Uh, este fin de semana, a uh, bailé un poco de salsa. Um, bien. ¿Y, y más? Uh, no, fue todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Robert, Robert eh, me gustaría preguntarte, y luego yo voy a decir de dónde estoy hablando ahora: ¿dónde estás tú? ¿Dónde vives o dónde estás tú en este momento? Uh, en este momento soy en Boston, pero un, una semana antes uh, fue uh -huh. en Florida. En Florida, qué lindo, bien, en Boston y en Florida. Bueno, te cuento que yo estoy en Montevideo, Uruguay, uh -huh. eh, un eh, país en el, entre muy pequeño entre Argentina y Brasil, uh -huh. por eso mi acento, el, por ejemplo, quizás... Te llame la atención que la doble L nosotros la pronunciamos como un poquito así. Uh -huh. La gente que vive en la región de Argentina, Uruguay, utiliza ese sonido y en Latinoamérica va cambiando el sonido de algunas letras si, por ejemplo, lo comparamos con eh, algunos países de Centroamérica. Hecha uh -huh. la aclaración, el español es el mismo, la pronunciación es diferente como lo es la pronunciación entre el inglés americano y el inglés de. Y Ignacio Valerio tiene, tiene su tiene una pregunta. La pregunta es cómo, cómo habla y uh -huh. pero uh, Valerio es en un móvil, un celular, uh -huh. un teléfono. Sí. Entonces no es posible hablar con los los uh, celulares o en móvil. Es uh -huh. posible eh, en, uh, en computer ahora. Ok, ok, ok. Valerio, quizás la próxima vez puedes eh, sumarte en una computadora y, y, y o utilizar, yo te doy un consejo, quizás puedes utilizar, si tienes Android, el, el, el puedes sumarte, sí, puedes sumarte, sumarte es como adding, sumarte a la reunión, es como... Eh, eh, sí, si tienes un teléfono Android que tenga el Chrome, puedes unirte a la reunión a través del Chrome. Te aconsejo eh, del Google Chrome. Te Proc aconsejo que. Próxima, quise... próxima reunión. En la próxima reunión. Y termino diciendo que bien, que yo pertenezco a esta región. De, 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 del mundo, bueno, donde tenemos ese tipo de, ese tipo de pronunciación, que la letra, la doble L, eh, la, la pronunciamos un poco más como lluvia, no lluvia, lluvia. Pero el español es exactamente el mismo, la misma diferencia que, 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 ten, que tienen ustedes con el inglés de Estados Unidos y el inglés de Inglaterra, por ejemplo. Dicho esto, voy a decir que este fin de semana también Fui a cenar con unos amigos y cenamos y tomamos mucho vino cabernet, que eso siempre es bueno, bueno, no mucho, pero siempre es bueno eh, tomar un poquito de vino los fines de semana. Y, no, no, y, no, de, ¿No demasiado vino? No, no demasiado, no demasiado. ¿Y qué comí? Comí, comí asado, comí asado. Aquí tenemos la... la, 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 la la costumbre de comer a veces mucha carne y comemos un asado. Asado es como un barbecue eh, con fuego y con, con muchas con no utilizamos charcoal aquí, sino que se utiliza el charcoal que Vic direct, se hace un fuego y se hace y luego se utiliza el, el charcoal ¿Cómo es? Michael, charcoal es, ¿dice charcoal? ¿Carbón? Oh, sí. Char -char yeah. No, te, uh, no en inglés. carbonés. Bien, Car Car ah, yeah, carbón. <laughs> gracias, gracias. No inglés. Ahí tenemos al teacher, eh, perdón, al profesor que nos, nos está ahí en la, la voz de más allá que está. No inglés. Bien. Eh, sí, es carbón. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. y Bueno, utilizamos el fuego y el carbón para poder hacer el asado. Y hoy vamos a seguir, vamos a seguir. Ah, hoy tenemos eh, a Robert que también va a, a, a participar y antes de esto vamos a pedirle quizás eh, a Michael si quiere eh, leer el consejo de hoy. Sí, esto. sí, uh, cambiar la página inicial de tu uh -huh. buscador, uh -huh. pero no sé, por, no, no sé uh, cómo, cómo hacerlo. No es... sé cómo hacerlo. Sí, es en el, en, el, en el Google hay que ir a. <laughs> Google. En el Google, el Google. En el Google hay que ir a. ¿Eso? Que creo K -O -L -E. que es. O-L-L-E-L-E. Si sí, puedes googlearlo también. Gu Googlear. Que es un verbo ahora. Un punto E. 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 S. Bien, ah. esa es España, no. Pero también en, en, en set, settings, ¿no? en configuración. Sí. Configuración, configuración, y creo que abajo de eh, donde dice default browser y ahí advanced, que es avanzado, y ahí hay una parte para buscar el idioma. Y ahí en ese vas ah. a, a tener el idioma. Seguramente. Oh, muy bien, gracias. Sí, Sí, creo que tú, usted, ustedes lo van a tener en, creo que, creo que inclusive tienen español de Estados Unidos, me parece. Ok, muy bien, gracias. Entonces, cambiar la página inicial. Página, de, bien. Página página, 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 bien. Página. Exactamente. Inicial de tu Buscador. Es muy buena idea que ves, que cada vez que Conecta, Conectas a uh -huh. uh, internet tu navegador uh -huh. se abra en una página de noticias en español. Perfecto, 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 perfecto. Bien, 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 bien. Que cada vez que te conectes, bien. Eh, es muy buena idea que cada vez que te conectes a internet tu, tu navegador se abra en una página de noticias en español. Sí, eh, la pregunta de Robert es muy buena. Es, eh, es una muy buena idea que cada vez que te conectes, sí. Eh, ah, ok, 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 ok. Las dos veces está bien porque es una oración adentro de otra, digamos, como de esas subordinadas que tantos a veces. Bien. Muy buen consejo, Michael. Sentence y change de eh, cambiar el lenguaje a uh, el... español. Y ahora tenemos a uh, cuento de hoy el cuento de hoy que el cuento de hoy se llama tres deseos tres deseos y eh, yo voy a ser el narrador eh, y mm, tenemos tres personas quién quiere ser el tenemos el, el Diana, y quién quiere ser el genio eh. Voy, voy a leer uh, uh, Elin a Eliana. 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 Bien. Robert, tú te animas a hacer eh, el genio. ¿Ya? Bien, bien, Robert. Bien, Robert. Perfecto. Perfecto. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Y bueno, uno de los vocab vocabularios que vamos a tener va a ser lámpara, deseos,. Eh, personas, limpiar y ciudad. Algunas de las palabras que aparecen el día de hoy en eh, este cuento. En, en el en el cuento. Algunas de, la, de las de las que aparecen hoy en el cuento. Un segundito, Michael, que hay alguien en, en cada día Spanish que me está pidiendo el, ay, el, el, el el link. Así que voy a hacer aquí este y voy a ponerlo aquí. Ay, 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 ¿Para otra persona? Sí, sí, para otra persona que está ahí. Okay. Es el pin es el S66, perfecto, okay. Una persona que está ahí y ya era S. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí. Bueno, y esperemos que esa persona se pueda sumar, si no, la próxima vez. Eliana encuentra una vieja, una lámpara vieja cuando está limpiando su casa. Un genio sale de la lámpara. ¡Ay! ¿dónde, ¿De dónde saliste? <laughs> saliste. Soy un genio y vivo en esa lámpara. Voy a darte tres deseos, solo tres deseos. Bueno, no sé. Muchas personas piden cosas caras. Yo no necesito eso. Puedes ayudar a los animales que no tienen casa. <laughs> sí. Tienes dos deseos más. Quiero ¿Ah? ser famosa? No, no. Puedes, puedes limpiar el río de la ciudad. Genial. Está limpio. Uno más. ¿Quieres ropa nueva? No, no necesito ropa. Mi, mi tío está enfermo. Pues ahora está bien. Eres muy generosa. Te doy un deseo más. Piensa bien. Hmm, otro deseo. Quiero mil deseos. ¿Qué? No puedes pedir eso. No pienses bien. Uh, quiero un, un... Quiero un carro. Quiero ser famosa. Ahora me vas a decir su majestad. ¿Qué? Majestad. Majestad. ¿Qué? Genio. Sí, su majestad. Gracias. 997 días. Deseos. Ah, necesito otro trabajo. Muy bien, muy bien. Aplausos para los actores de... Sí, 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 sí. Sí, eh, 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 eh. Sí, 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 sí. Es, es eh, muy divertido. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, eh, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Y si quieren, si quieren, yo voy a leerlo rápido. Sí. Les doy una, una pausa a ustedes para leerlo y lo leo todo todo rápido. Y, y, y bueno, y ya, ya pueden sumarse un segundo, lo leo todo. Pero la verdad que los felicito, los felicito porque la actuación fue digna de un Oscar, de uno Oscar. Bien. Eh, Eliana, Eliana encuentra una lámpara vieja cuando está limpiando su casa. Un genio sale de la lámpara. Y Eliana dice: ¡Ay! ¿De dónde saliste? Y el genio, soy un genio y vivo en esa lámpara. Voy a darte tres deseos, solo tres deseos. Eliana dice, Bueno, no sé. Y el genio le responde, muchas personas piden cosas raras. Yo no necesito eso, dice Eliana. ¿Puedes ayudar a los animales que no tienen casa? Sí, deseo cumplido. Tienes dos deseos más. ¿Quieres ser famosa? Le dice el genio a Eliana. Pues no. En realidad, ¿puedes limpiar el río de la ciudad? Genial, está limpio, le dice el genio. Uno más. ¿Quieres eh, ropa nueva? No. No necesito ropa, le dice Eliana, mi tío está enfermo. Pues ahora ya no lo está. Muy bien, eres muy generosa, Eliana, muy coraz un corazón grande. Te doy un deseo más. Eh, piensa bien. Otro deseo, otro deseo. Quiero mil deseos ahora. ¿Qué? No puedes pedir eso. Lo pensé bien, ahora quiero un carro, quiero ser famosa y ahora quiero que me digas su majestad. Ahora me vas a decir su majestad. ¿Qué? Le dice el genio, genio, oh, sí, su majestad. Y el genio Eliana dice: 997 deseos más. Oh, necesito otro trabajo, le dice el genio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, genial, genial, así fue, así fue. ¿Qué dice el genio? Bien, 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 bien. ¿Qué dice el genio. Y eh, ¿dónde, qué le dice, eh, eh, ¿dónde vive el genio? Ahora tenemos un par de, un par de preguntas. Eh, un, par, eh, eh, un par de preguntas para, 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 ¿no? para nosotros, que es ¿dónde vive el genio? Pueden responder escribiendo en la ventana del chat o quizás también conversando, eh, eh, de, eh, donde, como usted quiera. ¿Dónde vive el genio? ¿Dónde vive el genio? El genio vive en una botella. No, 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 Michael. El genio no vive en una oh. botella. El genio no. En una lámpara. Bien, en una lámpara. Perfecto, perfecto, Robert. Acento en la primera. En una lámpara. Genial, genial. El genio vive, vive en una lámpara. ¿Y qué deseos pide Eliana al genio? ¿Qué deseos pide Eliana al genio? Y... Go, Michael, go. 203. Bien, 200. 200 sí, sí, sí. Pero, ¿qué? De, sí, 230. ¿Cuáles son los. Eh, 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 no Perdón. ¿Cuáles son los deseos, los, los primeros deseos que pide? A ver si, si tú recuerdas. Tres como una Santa y mil como. Bien, tres como una Santa y mil como una reina. Bien. Excelente respuesta. Esa es una ah, muy, buenas muy sí, buena respuesta, sí, sí, sí. ¿Y quién estaba enfermo y el genio lo curó? ¿Quién estaba enfermo y el genio lo curó? Es su tío, su tío. Perfecto, su tío. Creo que hay una pre pregunta más. Y ahora sí, Michael, al final de la, de la historia, ¿cuántos deseos le quedan a Eliana? Ah. ¿Cuántos deseos le mil, quedan a.? Mil, mil tres. Mil tres. Mil tres. Tres? ¿Mil tres. No, no, me parece, no. Michael. ¿Cuántos deseos En la historia. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer un, una pequeña trampa. Quiero uh, mil nuevecientos noventa y siete novecientos noventa y siete deseos mil deseos no entiendo. no N sí 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 <laughs> sí pero bueno 996. sí pero tres deseos y más Mil deseos. Entonces, totalmente es mil y tres deseos. No sé, no entiendo, no, no sé nada. Le queda, vamos a decir, en, aquí en América del Sur lo solucionamos así, Michael. Le quedan muchos deseos. Muchos deseos. Le quedan muchos eh, dese, deseos. Le quedan muchos deseos. Ahí le quedan muchos deseos para poder para poder responder. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, y, y eh, Michael, si sí, bueno, voy a preguntarte, si tuvieras tres deseos, o si tuvieras eh, tres deseos, ¿cuál sería algún, dinos uno de esos tres deseos? Si tú encontraras una lámpara ¿A de... Sí, Aladino, sí, sí. sí. Uh... Primero pase en el mundo. Eh, that's, that's so cute. Eso es que, no, que pero bueno. es, verdad. <laughs> es verdad. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Cuánto, sí, cuántos eh, le quedan. Le quedan, le quedan, le quedan. Le queda. Sí, sí, Robert, sí, le quedan. Este, bien, pase en el mundo, Michael. Me parece muy bien. Es como... Recuerdo... Eh, bien, bien, Michael. No, está bien, está bien. Me parece una pregunta. Pero, una, un deseo pero segundo, necesito segundo, segundo segundo okay. mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Paz después, en el mundo. Después, paz. Quiero mucho dinero. Paz con mucho dinero. Bien, bien. Robert, ¿qué deseo te tendrías tú? ¿Qué te gustaría pedir si tuvieras tres deseos? Ah. Mi primer deseo sería que podría hablar cualquier idioma del mundo. Bien, lindo deseo. Uh, uh, mi segundo uh, deseo es que, es quizás la inmortalidad, como uh, puedo decirlo, no sé. Bien, sí, la inmortalidad también, como, inmortalidad está perfecto, es la palabra que se utilizaría okay. como para, sí, como. Pero como... Tengo, tengo una pregunta a Robert, Robert. Uh, Robert. ¿Sí? ¿Quieres, ¿Quieres ser esto mucho, mucho tiempo? Sí. ¿Sí, ¿Sí? 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 Vivir. No quiero tiempo? morir nunca. Ah, Muy, sí. Bien. Okay. Muy También, bien. Sí, sería posible. Uh, yo, uh, yo seré un vampire. No sé cómo decirlo. Ah, no <risa> <risa> no, no me gusta el sol. No quiero morir. Me parece bien. <laughs> es como 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 la peli como la película ah, uh, sa sa sangre valde verdadero, ver verdadera verdadera la, ¿Sí? la la película o la uh, espectáculo en, en televisión sangre verdadera no True Blood <laughs> sí. no, lo he, no lo he visto pero <laughs> uh -huh. Ok, bueno. ok, bien. Muy bien, muy bien. Pero eh, bien, bien. La eternidad es una, es una Es una opción interesante. A mí me gustaría. Yo les voy a contar el mío. A mí me gustaría, primero, eh, eh, también eh, la paz mundial. Que no haya guerras. De acuerdo. Bien, bien, bien. Y también eh, me gustaría eh, poder viajar en el tiempo. Eh, que es como. Un deseo. Viajar. En el tiempo. Poder viajar en el tiempo. Por ejemplo, poder eh, oh, tener. Oh, sí, pero... sí, como Doctor Who, o como. O como sí, como viaj viajar, viajar, sí, como. Eh, eso, sí, viajar en el tiempo. Y, y bueno, y con eso soluciona el problema del de dinero. Ahí si ya puedo viajar en el tiempo, puedo eh, obtener, saber eh, cómo ganar la lotería, etc. Y, y ahí estoy... Eh, eh, sería capaz de poder ganar, tener el dinero. Pero... Pero bien, pero bien, pero estos son solo suposiciones. Así que Michael, no vamos a tener por ahora. Tanto dinero, no vamos a poder viajar en el tiempo, así que vamos a seguir adelante y vamos a preguntar qué palabras nuevas aprendieron hoy. ¿Qué palabras nuevas aprendiste hoy? Sí, en, en nuestra uh, charla hay, hay muchas um, palabras interesantes. Arman, ar, Armando. 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 Sí, Armando es el Perdón. verbo. Armar. Armar. Armar que puede ser varios. Puede ser eh, armar es tu. Eh, I have say it, it's symbol. Como poner piezas tu, eh, eh, juntas. Por ejemplo, yo puedo decir: Voy a armar una mesa. Voy a armar una mesa. En, en nuestra casa, nuestra sí, casa. en okay, una casa, no, entiendo. Sí. estoy armando una mesa. ¿Da? Eso es que estoy yo ahora en este momento, presente continuo. I'm, I am assembled, assembled, no sé cómo decir eso. Estoy armando una mesa ahora. Armar es una es. También se puede utilizar como un sinónimo de armas, gangs, como de armas. Por ejemplo, eh, por ejemplo, las. Bien, armando una bomba es correcto, pero ahí. Tiene el mismo sentido que armando una mesa. Armando una mesa. Entonces es lo mismo, es como poner las cosas together, como unir cosas que están separadas. Eh, puede ser eh, vamos. Eh, vamos a dar armas a los soldados. Vamos a dar armas a los soldados. O vamos a armar mejor a los soldados. Eso es. Sería como un poco más, como, la, como otro significado. Pero el significado más... Como, como, como el significado más común o el significado, eh, sí, de armar a, vamos a dar armas a los soldados, sí, 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 sí. Y vamos a armar mejor a los soldados. Pero como el significado de, de sí, de que generalmente la gente utiliza es de eh, eso, de hacer, de, de poner cosas, todo, todo, algo que está separado, lo ponemos juntos, una mesa, una, un, un puede ser un grupo de gente también vamos a armar un oh, oh, segundo segundo que aquí no sé qué hice con la computadora acá vamos a armar armar un grupo de eh, un grupo para hablar español vamos a armar un grupo para hablar español también puede ser eso. Bien, Armando eh, y hoy, porque hoy yo había dicho, ese era el verbo. Y Armando es, eh, es el, el, el gerundio, que es assembly, con el ING. <coughs> Perdón. Bien, ¿qué otra palabra? ¿Qué otra palabra? ¿Qué otra palabra? A mí, a uh, gran corazón. Gran corazón, gran Ella corazón. en la historia, ella tiene, tiene un gran corazón. Un gran corazón, bien, 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 bien. Creo que el significado en inglés es muy parecido. Es como, ¿no? Como. ¿Quiere decir lo mismo? Una persona que es bonda. Exactamente. Bondadosa puede ser también. Una ¿Bondado? persona que es. Sí, una persona que es bondadosa bondadosa un segundo un segundo una persona que es bondadosa esa esa persona sí pícher bondadosa sí bondadosa bondadosa con con, con las dos veces con, con con d es una persona que tiene mucha bondad una persona que es muy buena que tiene un eh, corazón muy eh, muy grande eso una, una persona como yo Sí, entonces, uh, quiero, quiero ser un bondadoso. 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 Sí, tú puedes ser, soy muy bondadoso porque Michael, tú quieres la paz mundial. Lo primer, el primer deseo fue la paz mundial, entonces está bien, tú eres muy bondadoso. Estoy o ser? Bondadoso? Soy, porque es una característica. Soy. Ok, muy bien, gracias una característica permanente por eso es soy soy bondadoso o la persona es bondadosa soy. por eso es que sí, sí 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 o él no soy no, no es no, no él no es bondadoso bondadoso sí. exactamente sí 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 que tienes muy muy amable muy bueno etcétera Como yo, Michael, que yo soy muy amable, muy bueno, muy bondadoso. Porque queremos... <laughs> Como ¿Qué, yo, qué yo, palabras... no, yo, 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 Michael. Yo, yo, yo. ¿Qué palabras nuevas aprendiste, Roberto? Uh, armar fue nuevo por, para yo también. Para, para uh, mí. mí. Uh, ah, yeah. ya. So, armar fue una palabra nueva para mí. Uh, y también fue un detalle. Uh, uh, no. ¿Cómo, ¿Cómo puedo decir desiste, pero uh, por usted? Des... Dijo, usted dijo. Oh, usted dijo, ok. Usted dijo, le quedan muchos ah. deseos y no sí. sé exactamente por qué, porque yo decía, desearía. Hubiera uh, dicho. Ya, yeah, a uh, la quedan muchos deseos. Ah, uh, yeah. Entonces, ¿por qué es le? Sí. ¿Es le todavía con, uh, con los uh, objetos directos? Sí, okay. ¿Le que, sí, 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 sí. Por eso, Independiente por eso. del género. Sí, en este caso sí, le queda. Okay. Okay, okay. Sí, sí, sí. Y, y, y ahora, no, ahora una cosa que tú mencionabas, yo... If you, si tú quieres decir algo okay. condicional en el pasado, es decir, yo hubiera dicho. Yo, I would have yo, said. Yo hubiera, hubiera dicho, dicho. Ok, ok. Oh, yeah, yeah. Mejor. Es mejor. Yo hubiera es, dicho. Sí, que es como el, 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 el creo que es el segundo sí. o tercer condicional en inglés. It's, I I, I would I, exactly. so yeah, I would have said. Exacto. Sí, I would have said. Exactamente. Y es, hubiera dicho, que um, es algo que no dijiste, pero que hubieras dicho en el día. Oh. Entonces, Entonces so, so. si estoy hablando de uh, una mujer y en inglés, I tell her something, I can say, le he dicho algo. It's sí, todavía sí, le le, okay. todavía le, di, le, dije, le dije algo. Dicho oh, okay. es, es. Oh, he um, dicho. Okay, yeah. Sí, exactamente. So, le he dicho es algo. Porque recuerda que el, la palabra dicho es el... el, el Participle. Correcto, de decir. Entonces necesitas siempre el, eh, el verbo auxiliar haber. Por eso ¿Eh? yo le yeah. he dicho so, le, que dije. Le linda. Yo okay, le like he that. dicho que es linda o yo le dije que es linda. Los dos son correctos en ese caso. Ok, ok. Hay una diferencia tem temporal y de significado sí, sí. y de contexto, pero, pero, pero recuerda que si utilizas el participio, tiene, necesitas el a auxiliar. A ver. Ok, ok. Gracias. De nada. Bien. <laughs> muy bien, muy bien. Eso, ¿y eh, alguna otra palabra, Robert? Um, Fue los dos. O oh, sumarte, sumarte. Fue, no hay, uh, para mí también. Perfecto, perfecto. Bien, eh, sumarte es adding. Eh, eh, lo bueno que tiene este tipo de reuniones, eh, Robert, es que es eso: es que hay una. Yo aprendo mucho también en, en las reuniones que tenemos los miércoles que para practicar inglés, porque yo puedo hablar inglés, pero en realidad Michael me corrige como la, la forma en que la gente habla, ¿no? Capaz que sumarte no es algo que se hubiera enseñado en la escuela o que uno no lo aprende pero sí eh, se aprende como en este tipo de diálogos y, y bueno y esto es lo, lo lindo de este tipo de reuniones que es para eso para poder practicar la lengua en contexto al menos en este contexto que creamos <coughs> bien seguimos 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 eh, Michael estás por ahí no 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 o, 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 nos, nos abandonaste qué Estás por ahí o nos abandonaste? Uh, ab abandonaste. <laughs> Abandonas, abandonaste. Hay una serie de cuestión Nos abandonaste. ¿Sí? Oh, abandonaste. <laughs> abandonaste. Abandonaste. Es como un... if you leave us, si nos dejaste. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora ya estamos llegando al final, así que si quieren compartir en, el, eh, en cualquier red social que están estudiando español con un hashtag que estudiando español para poder compartir, o si no también sumar a otros que quieran practicar eso, Robert, que eh, eh, quieran practicar de esta forma que lo hicimos hoy, eh, también por favor comparte con, con, con algunos compañeros o conocidos que tú quieras eh, interactuar de forma sí, como ordenada como lo hicimos hoy eh, también invitar al grupo de duolingo que tenemos un duolingo un grupo de Duolingo para poder practicar cada día y, eh, 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 y si quieres leer una historia la semana que viene también vamos a, 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 a compartir y a leer otra historia que vamos a Ah, todas las semanas tenemos una historia diferente, que es este tipo de historia como la que leímos hoy en un, en, un, en el en el, en el chat. Hay un examen final para las personas que llegan a, a querer un certificado, que es hablar en español durante unos tres minutos. Para eso hay que inscribirse online, y eso para después cuando la idea es tener mucho, mucho más gente, más adelante recién estamos eh, comenzando con este tipo de actividades y para ver si uno quiere, también quiere ser un member, es eh, para recibir notificación de, 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 de cada web, un PDF con todas las historias, un acceso a todas las grabaciones, una motivación para leer más, um, love from the teacher, amor y simpatía por los, los eh, profesores y un certificado para... De, de, de Cuando se terminen las clases. Y bien, y las grandes cosas nunca vienen. Esta es la. la siempre tenemos un quote of the day. Y Michael, ¿tenemos eh, a leer la eh, cita del día? Sí. Uh, grandes cosas nunca vienen de zonas de confort. Muy bien. Grandes cosas nunca vienen de zonas de confort. Muy bien, Michael. Y eh, si desea aprender o a presentar, si quieres enviar la idea de presentar, si querés compartir un texto con nosotros, nos envían el texto y nosotros vamos a estar eh, publicándolo y armando la, las, las, las diapositivas. Así que por ahora llegamos al final. Eh, muchas gracias, muchas gracias. Eh, y si quieres, bueno, Robert, el, el lunes que viene eh, vamos a estar aquí lo mismo. Si quieres, envía, envíame un mensaje con tu, con, tu, con tu WhatsApp y te agrego a la lista de distribución para, para, para bueno, para estar atento. No lo pongas público, me parece que no da para ponerlo público, pero si quieres me puedes enviar un mensaje privado, perfecto. Y, y yo te, te sumo y te y te agrego a la lista de distribución para, para estar ahí. Así que muchas gracias, Robert. Michael, muchas gracias. Y nos vemos el eh, miércoles en cada día English. Así que, chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, luego. Chau, chao, Roberto. Chao, Robert. Bye. Bye. Muy bien.